Mi nombre es Gabriela Dick, soy psicóloga, parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mendoza y parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también de la Regional de Mendoza. Bueno, en principio, la campaña y desde la red celebramos la presentación del Ejecutivo de, del Proyecto por la Legalización del Aborto, es algo que venimos peleando hace muchos años desde la campaña y también desde la red. Eh, Celebramos porque lo que permite es la discusión nuevamente y entendemos que este año o deseamos que este año sea, sea ley. En relación al proyecto del Ejecutivo, hay algunos puntos que hay que pensarlos, discutirlos, analizarlos, negociarlos. Eh, hay algunas cosas que difieren del proyecto de la campaña. Eh, es importante mencionar que el proyecto de la campaña es un proyecto federal de construcción colectiva con todas las regionales y que lleva muchos años trabajándose y discutiéndose colectivamente. Entendemos que es eh, el mejor proyecto, digamos. Eh, y el proyecto del Ejecutivo tiene al algunas similitudes, muchas similitudes, y tiene algunos puntos de diferencia que son a nuestro criterio como importantes. Principalmente la objeción de conciencia, que, que por lo que ha presentado el Ejecutivo, habilita a, todo, a todos los profesionales de la salud a, a objetar conciencia, no incluye la, la objeción institucional, digamos, la, la imposibilidad de objetar institucionalmente. Y bueno, eso es algo realmente a, a debatir, digamos, a debatir, a discutir, a seguir dialogando ahí con, con el Ejecutivo. Eh, que no es, un detalle, no es un detalle menor, porque si bien garantiza el acceso a la información, al cuidado, incluye la ley de pacientes, que es interesante y que es importante, por otro lado, bueno, hay ciudades y lugares donde la posibilidad de derivar a otro médico que pueda garantizar, o algún otro profesional de la salud que pueda garantizar la práctica, se ve claramente dificultosa, digamos, la, la, la tarea. Y otro de los puntos que, que tampoco nos parece menor es eh, la penalización después de la semana 14 de aquellas mujeres o personas con capacidad de gestar que no entren o que no cumplan los requisitos que plantea el Código Penal en relación al causar violación o riesgo de vida o salud para, para la mujer o la persona cap de, con capacidad de gestar. Y ese es otro punto porque desde la campaña entendemos que bajo ninguna circunstancia eh, una interrupción eh, voluntaria tiene que ser penada, digamos. Básicamente, esos son los dos puntos eh, que, bueno, que nos están generando ahí discusiones y, y debates. Bueno, en la provincia de Mendoza, eh, como en el resto del país, entendemos que es, es urgente, es prioritario, es ya la situación de pandemia ha complejizado aún más las condiciones de, de accesibilidad y de, y de garantía del derecho, nosotros tenemos en el, la provincia y en el país interrupciones legales del embarazo, pero tenemos serias dificultades en la provincia en particular. La principal que tenemos es que hay una ley provincial que impide la venta de misoprostol en farmacias. El misoprostol es la medicación que actualmente se utiliza para garantizar un aborto seguro. Eso hace que el Ministerio de Salud de la provincia concentre todo el misoprostol y, por lo tanto, tenga todo el poder de decisión sobre quién puede y quién no puede acceder a la práctica. Por más que hayan médicos o profesionales de la salud con, con posibilidades de recetar la medicación, eh, por supuesto, habilitados a, o habilitados a, recet, a recetar la medicación, el Ministerio de Salud concentra todo el misoprostol de la provincia. Y eso genera en muchas oportunidades, en muchas sí, oportunidades, muchas dificultades al acceso. Por otro lado, Mendoza no ha adherido al protocolo nacional. Tenemos una guía, eh, guía práctica que la utiliza quien quiere y quien no quiere, no. No está publicada, no está firmada por el gobernador de la, de la provincia y por lo tanto tampoco es. Eh, pública, digamos, o sea, se sabe que está, pero se sabe hacia el interior de los efectores de salud si bien es cierto que en la provincia se está garantizando también es cierto que en la provincia se dilata porque depende de el lugar a donde la persona recurra digamos, tiene mucho que ver si cae en algún centro de salud o en algún hospital y la recibe algún profesional amigable o no entonces, en ese sentido, al no tener. En caso de que la ley nacional se apruebe, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, se apruebe, debería automática, debería garantizarse en la provincia de Mendoza. Eh, sabemos que Mendoza va a tener que adherir a la, a la ley, que probablemente lo haga. El tema siempre es cómo, digamos, ¿no? O sea, la, la pregunta y el interrogante, y por lo que entendemos que que nuestra lucha, nuestra militancia no se agota solamente en que sea ley, es que efectivamente se garanticen las prácticas, ¿no? eh, tanto desde la campaña, pero especialmente desde la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que estamos en territorio, que somos los profesionales que garantizamos esa práctica. Bueno, tenemos, eh, una vez que sea ley, y que ojalá sí sea, una tarea muchísimo más ardua que la que tenemos incluso ahora, que es efectivamente que todos los efectores, en todos los niveles de atención, en atención primaria eh, y tanto en hospitales, se garantice la práctica y el acceso a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.